Un saludo para mis alumnos de primer año del curso de álgebra. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Dentro de la división de polinomios, hoy día nos toca el método de Horner. Estemos atentos a las indicaciones del día de hoy. Método de Horner. ¿Y en qué consiste? Paso número uno, debemos verificar siempre que el polinomio debe estar completo. Debe estar completo y ordenado. Completo y ordenado. ¿Ya? Completo y ordenado. El polinomio debe estar completo y ordenado. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes el exponente 4, el otro tiene que ser 3, 2, 1 y 0. Y de la misma forma en el denominador. Es 2, es 1 y es 0. X a la 0. ¿Correcto? Cuando tienes ya esa condición, ahora tienes que ubicar solamente los coeficientes. ¿Quiénes son los coeficientes? 4, ¿qué más? 4 otra vez, 1, 12 y 5. Listo. Ahora, en la siguiente parte, atención aquí por favor, en la siguiente, el primero va con el mismo signo, o sea, 2. Los demás van con signo cambiado. Si es más, sería menos 3. Si es menos 1, sería más 1, ¿no? Lo colocamos con más 1 para acordarnos. Ahora, otra cosa. Si este es un exponente 2, si está, o sea, si está al cuadrado, se separan 1, 2 lugares. Aquí debería ser la línea de división, debería estar ahí. ¿Qué significa eso? Significa que aquí me va a salir el cociente para este lado, va a salir el cociente para este lado y el residuo para este lado de aquí. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a cambiar nuestra serie que habíamos visto anteriormente. Habíamos dicho baja, multiplica y suma. Eso habíamos dicho para el método de Ruffini. Ahora lo único que se agrega es que antes de bajar hay que dividir, ¿ya? Hay que dividir. Entonces, si acá es un número diferente de 1, entonces se tiene que dividir siempre. Divide, baja, multiplica y suma. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces comenzamos a dividir. 4 entre 2, 2. ¿Qué sigue? Baja. El 2 baja. Ahora multiplicamos. El primero, el que está más arriba, a la izquierda. El que está en segundo, a la derecha. Ahí deben ir los resultados. Entonces, 4 entre 2, 2. 2 por menos 3 sería menos 6. 2 por 1 sería 2. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Sumamos. Sumamos, más 4 menos 6 sería menos 2. Pero menos 2 no debe bajar. ¿Qué me falta? Me falta dividir. Entonces, primero tengo que dividir. Esto sería menos 2 entre 2 sería menos 1. Menos 1. Listo, ahora sí multiplico. Menos 1 por menos 3 sería 3. Más 1 por menos 1 sería menos 1 por aquí. Sumamos otra vez. 3 más 2, 5 y 1, 6. 6 no baja, primero divide. 6 entre 2 sería 3. Listo, multiplicamos más rápido. 3 por menos 3, menos 9. 3 por 1, 3, ya vamos terminando. Acá tengo menos 9, menos 1, menos 10. Quedaría 2 y acá quedaría 8. Muy bien, ya he terminado el método de Horner. Ahora entrego las respuestas. ¿Cómo? Q de X es igual 2X menos X más 3. X a la 0, X a la 1 y X al cuadrado. Residuo de X será 2X más 8. Este es el residuo, este es el cociente. Ese es el método de Horner. Ahora en la siguiente pregunta dice hallar el término independiente del cociente. Eso no cambia en nada la solución del problema o el método de Horner. Acá ya no tenemos ninguna letra, así que simplemente hay que desarrollar y escoger el término independiente del cociente.
Entonces, primero siempre debo verificar 4, 3, 2, 1, 0, ¿correcto? 2, 1, 0, muy bien. Los exponentes, ese polinomio está completo y ordenado. Pasamos a los coeficientes. El primero será 2, el segundo será 1, menos 5, menos 1 y más 1. ¿Listo? Ahí están todos los coeficientes del numerador. Ahora en el denominador, el primero va igual, el segundo va con signo cambiado, igual que el tercero, más 1, signo cambiado. Entonces, ¿cómo hacer para trazar la línea? Veo el exponente, aquí es 2, entonces debe haber dos lugares. ¿Listo? Dos lugares. Entonces, ahora ya tengo la separación de el cociente y el residuo. Muy bien. Ahora vamos a resolver el problema. No te olvides, divide primero, baja, multiplica y suma. ¿Ya? Divide. 2 entre 2, 1. Ya bajó. Ahora multiplicamos. 1 por menos 1, menos 1. 1 por 1, 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos acá? No te olvides que aquí hay que sumar. Si sumamos, esto sale 0. 0 entre 2 sigue siendo aquí 0. Entonces, al multiplicar, sigue siendo 0. Por más 1 también es 0. Pero aquí esta suma seguramente ya no va a salir 0. ¿Esto es cuánto? Menos 5 más 1 es menos 4. Una pista, por favor, siempre te tiene que salir un número que se divide exacto, ¿no? Si es que te sale un número diferente, es que estás haciendo algo mal. Sería entonces acá menos 4 entre 2 sería menos 2. Ahora multiplicamos. Menos 2 por menos 1 sería 2. Y más por menos sería menos. Y 2 por 1 sería 2. ¿Listo? La última suma sería 2 menos 1. Sería 1 positivo. Y más 1 menos 2 sería menos 1. Bien, ya tengo entonces ahora Q de X, que es igual desde aquí a a la 0, a la 1 y al cuadrado. O sea, x cuadrado menos 2 nada más. Y el residuo de x, ¿quién es? Es x menos 1. Pero la pregunta, ¿qué dice? La pregunta dice hallar el término independiente del cociente. El término independiente es el que no tiene variable. O sea, él es el término independiente. ¿Listo? Entonces, este de acá, el número, la respuesta sería menos 2. Esa es la solución a ese problema. En el siguiente problema me piden hallar el cociente. Lo primero que debo verificar es que los exponentes estén disminuyendo. 4, 3, 2 y faltaría el 1. Entonces quiere decir que tengo que completar con 0. Eso es un dato importante, porque si no, el cuadro no te va a salir. Entonces lo vamos a colocar directamente aquí. 2, de ahí sigue, de 3 es menos 1, de 2 sería 2, y x no hay, entonces 0. Sin x sería 3. Entonces, sin x, con x cuadrado, con x cubo y con x cuarta. Eso debes comprobar siempre. Ahora, el primero va normal, en este caso si es 1, el siguiente es con signo cambiado, más 1, el otro también, menos 2. Listo, ya tengo mi cuadro, ahora sí, no te olvides que el que manda para separar la línea es este número que está acá, el exponente mayor del denominador. Si son 2, entonces 1 y 2. Listo, ahora trazamos nuestra línea de división, sería entonces... El procedimiento, ¿cuál es? El primero es que se divide primero, se divide, se baja, se multiplica y se suma. Pero como es 1, dividir entre 1 es lo mismo, entonces sería 2. Aquí es 2, 2 por 1 sería 2, 2 por menos 2 sería menos 4. Se suma ahora, sumamos esta parte, ¿cuánto sería? Sería 2 menos 1 sería 1. Multiplicamos, 1 por 1, 1, 1 por menos 2, menos 2. Sumamos, decir sumar en números enteros es realizar la operación de acuerdo a los signos, ¿no?
No te olvides de eso. 2 y 1 sería 3. 3 menos 4 menos 1. ¿Listo? Multiplicamos. Más por menos es menos 1. Y menos por menos daría más 2. Ya tenemos ahora en esta parte, solo sumamos en forma vertical. Sería menos 3 y esto sería 5. Por lo tanto, entregamos la respuesta de esta forma. Q de x es igual a 2x al cuadrado más x menos 1 y r de x es igual a menos 3x más 5. Leo la pregunta, me piden el cociente, por lo tanto, esto de aquí es la respuesta. La respuesta es este factor. Muy bien, esa sería la solución a ese problema. Hallar la suma de coeficientes del residuo. Ahora tenemos este polinomio. Lo primero, no te olvides comprobar si está completo y ordenado. 5, 4, 3, 2, 1 y x a la 0. 2, 1 y x a la 0. Muy bien, entonces pasamos al siguiente, llenando el esquema, ¿no? Sería 4, siguiente es menos 4, 1, 8, menos 5 y 7. ¿Sí? Solamente copiar los coeficientes. El primero va aquí, normal, los siguientes con signo cambiado, más 1 y menos 2. Muy bien, no te olvides que para separar de cociente y residuo tienen que mandar el exponente mayor. Si es 2, entonces sería aquí. Aquí sería. Entonces tenemos nuestro cuadro completo. Ahora ya separado el cociente y el residuo. Hacemos las operaciones. Primero dividimos. 4 entre 2 es 2. Las multiplicaciones. 2 por 1 sería 2, 2 por menos 2 sería menos 4. Sumamos en esta parte, no te olvides que aquí tenemos que sumar. En este caso, como son signos diferentes, se restan. Sería menos, menos 2. Ese menos 2 divide. Menos 2 entre 2 sería menos 1. Ahora multiplicamos, más por menos es menos, menos 1. Y menos por menos da más, sería 2. Vuelvo a sumar esta parte de aquí. ¿Cuánto me sale? Más 1 con menos 1 se cancela, menos 4. Menos 4 entre 2 sería menos 2. Multiplico, menos 2 por más 1 sería, más por menos es menos, menos 2. Y menos por menos da más, 2 por 2, 4. Listo, última suma y división aquí. ¿Cuánto sería? Más 2 con menos 2 se cancela, quedaría 8. ¿Qué hago con el 8? Divido. 8 entre 2 sería 4. 4 por 1 sería 4 y 4 por menos 2 sería menos 8. Entonces aquí sería 8 menos 5. 8 menos 5 sería 3 y 7 menos 8 menos 1. Listo. Lo que me están pidiendo aquí no es el cociente y el residuo, sino me están pidiendo la suma de coeficientes del residuo. ¿Y quién es el residuo? Esta parte de aquí. Entonces voy a escribir solamente r de x es igual a 3x menos 1. Por lo tanto, la sumatoria de coeficientes ¿de quién? De r de x es igual a 3 más menos 1 y eso es 2, ¿no? Más por menos es menos, 3 menos 1, 2. Esa sería la respuesta a este problema. No se olviden de desarrollar su práctica, ¿ya? 1, 2, 3, 4 ejercicios y tomarle una fotografía y enviarlo a la plataforma, ¿ya? No es necesario que peguen en un Word, sino por fotografías estaría muy bien. Entonces, eso sería todo. A ver, un pequeño momento. Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima clase. Chao.